Y entonces vamos a seguir este argumento para comprobar o estar convencidos de que el teorema del binomio se cumple de alguna manera. Entonces, bueno, anteriormente les había dicho esta forma de pensarla, pero por simplicidad y solo para que quede justo como es, lo voy a explicar o lo voy a decir de una manera un poquito diferente, pero equivalente. Entonces, vamos a ver. De aquí, lo que nosotros observamos es que yo quiero que me quede un solo y de todos los, de todos estos factores de aquí. De todos estos n factores, yo quiero seleccionar un y. Quiero seleccionar uno que tenga el y. Los demás van a ser x. Entonces, bueno, resulta que yo aquí tengo n factores y solamente voy a seleccionar uno que tenga el y. Eso lo puedo hacer de n combinación 1 maneras. Ok. Ahora, si yo quisiera el coeficiente de x a la n menos 2 por y al cuadrado, pues este sería. Ahora quiero seleccionar dos de estos factores que tengan la y. Los demás van a ser x. Entonces, de esos n factores, selecciono 2. Y ahora, pues de manera general, si yo quisiera encontrar el coeficiente de este término, n menos k, y a la k. Entonces yo aquí estoy diciendo que quiero que k de esos factores, en k de estos factores voy a escoger un y. Y eso lo puedo hacer de n combinación k. Ahora la pregunta es, la pregunta de oro es, ¿por qué utilizar combinaciones? Bueno, como la multiplicación es conmutativa, realmente no importa en qué orden yo lo seleccione, ya que la conmutatividad me lo puede reordenar como quiera. Así que como por esa razón utilizamos combinaciones para hacer estas selecciones. Ok. Y de aquí ya básicamente lo justifica, porque si yo quiero el coeficiente de este término en general, que es el de la sumatoria que nosotros nos colocamos aquí, el coeficiente de ese es n combinación k. Y aquí, este k lo podemos hacer variar desde k igual 0, 1, 2, hasta n. Entonces, bueno, esta expansión es simplemente la suma de todo esto. Todos los términos de esta forma con su coeficiente correspondiente. Entonces, ahí está más o menos justificado, de cierta manera, el teorema del binomio. Ok, entonces, este es el teorema. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Pues resulta que tiene varias aplicaciones interesantes. Les muestro ahorita dos ejemplos sencillos. Ejemplo 1. Entonces, el término, vamos a ver, x al cuadrado por y a la 4, o mejor, sí, por y a la 8. En x más y a la 10 sería cuánto. Bueno, y tengo que este es el binomio elevado a la 10 y pues yo tengo aquí que tengo x cuadrado y a la 8. Entonces ocupo seleccionar la misma idea que estábamos haciendo antes de los 10 productos, de los 10 factores que hay aquí, voy a seleccionar 8 en los cuales voy a tomar y. Así que sería 10 combinación 8. Y pues este lo perfectamente se puede calcular. Y le voy a dejar a ustedes de tarea rellenar los detalles, pero esto sería 10 por 9,
entre 2, esto es 45. Pues ahí les dejo meter a rellenar los detalles de por qué esto da 45. Ok. Ahora un ejemplo un poquito más complicado, pero es el mismo estilo. El término x a la 6, y a la 15, bueno, sería el término de, o el coeficiente de esto. En 2x al, vamos a ver, para que cuadre sería, sí, 2x al cuadrado menos 3, y a la 3, y esto elevado a la 8. Okay, aquí este problema ya está un poquito más elaborado, pero perfectamente se puede hacer. Veamos que bueno, si yo le aplico el teorema del binomio a este, me va a dejar esta suma. Suma desde k igual 0 hasta 8, de 8 combinación k, multiplicado por 2x cuadrado a la k, perdón, a la n menos k, en este caso sería 8 menos k, multiplicado por menos 3, y a la 3, a la k. Ese sería el teorema del binomio aplicado a este binomio a la 8. Ahora bien, yo quiero que me quede de exponente x a la 6 y y a la 15. Entonces lo más fácil es ver que para que me quede y a la 15, tendría que k ser igual a 5, ¿verdad? Para que me quede y a la 15. Y si k es igual a 5, aquí me va a quedar 3 y me va a quedar x al cuadrado a la 3. Eso es x a la 6. Así que ya sabemos que el término que nos interesa es el de k a la 15, perdón, el de k igual a 5. Entonces nos interesa el de k igual a 5. ¿Cómo quedaría? Bueno, 8 combinación 5, pero aquí hay un detalle. Como aquí no solamente está la x, sino que está también este 2, y aquí está este menos 3, entonces yo tengo que separarlo de aquí. Y voy a tener 2 elevado a la 8 menos k, pero si k vale 5, eso es 2 elevado a la 3. Y esto multiplicado por menos 3 elevado a la k. K es 5, entonces sí. Y ahí les dejo a ustedes que lo calculen. Ok. Y bueno, un par de ejemplos más de cómo se utiliza este teorema del binomio. Y pues se utiliza para probar algunas propiedades interesantes de la suma de estos valores. Que por cierto, no les he comentado todavía, pero a estas combinaciones, n combinación k, por este teorema del binomio se les suele llamar coeficientes binomiales. Así que en lugar de llamarle combinaciones, ahora lo vamos a llamar coeficientes binomiales. Ok, entonces fíjense en esta propiedad de acá. Pues lo voy a plantear como ejercicio. Encuentre la suma
n combinación 0, n combinación 1, n combinación 2, y así, hasta n combinación n. O sea, ¿qué pasa si yo sumo todas las combinaciones de n con cada uno de los números desde 0 hasta n? Pues resulta que esto nosotros lo podemos expresar como la suma desde k igual 0 hasta n de n combinación k. Ok, y aquí es donde viene un poquito la picardía de matemática. Resulta que eso lo puedo escribir así. 1 elevado a la n menos k por 1 elevado a la k. Y eso que tengo a la derecha no es nada más ni nada menos que 1 más 1 elevado a la n. Ok, eso quiere decir que esto es 2 a la n. Entonces toda esta suma que hicimos acá resulta ser igual a 2 a la n. Y uno último así parecido a este. Encuentre el resultado. Y veamos. Tengo n combinación 0 menos n combinación 1 más n combinación 2 menos n combinación 3 y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería menos 1 a la n, n combinación n. Encontrar ahora este resultado. Ok, de nuevo, esto si lo expresamos en notación de sumatoria, esto nos queda desde k igual 0 hasta n de n combinación k, y no solo eso. Si nos fijamos aquí, el signo va alternando, va siendo pues, primero positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Ahora, aquí el detalle está en fijarse que los que son positivos están asociados con un número par. Y los que son negativos están asociados con un número impar. Entonces, como el k empieza en 0, resulta que menos 1 a la 0 queda positivo. De ahí menos 1 a la 1 queda negativo. Así que yo lo puedo cuadrar de esta manera. Ok, entonces solo falta un paso más para dejarlo como teorema del binomio. Y eso es escribirlo así. Uno a la n menos k por menos uno a la k. Y okay, esto por el teorema del binomio es 1 menos 1 a la n. Ah, bueno, y ahí está. Esto es 0. Es decir, que la suma de los pares es exactamente igual a la suma de los impares aquí. Y pues son un par de propiedades interesantes que se pueden hacer con el teorema del binomio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre con esta última parte, con estos ejercicios, estos ejemplos del final. ¿Podría mostrarme la fórmula original del binomio? Correcto. Aquí está. En el último caso, entonces, para como es una resta, el n menos k se lo pasamos a la segunda variable. Sí, o sea, lo que pasa es que como el menos 1 estaba elevado a la k, entonces aquí en la forma original el y está elevado a la k, entonces lo pusimos como la segunda variable. Entonces, sí,
Si hubiese estado, por ejemplo, de la forma n menos k, lo hubiésemos puesto al principio, hubiésemos puesto como x, como siendo x. Entonces, básicamente fue por el exponente. Como viéndolo cómo quedó acá, bueno, quedó elevado a la k, entonces lo voy a tratar como si fuera y aquí arriba. Entonces, esa fue la idea en ese ejercicio. Licenciado, ¿para cuándo es la tarea? Y la tarea, bueno, está para el día de la prueba, que sería el 5. Y esta sí, la tarea sí la pueden entregar hasta en la noche. La prueba es a la hora de la clase y la cantidad de ejercicios pues todavía no la decido. Todo va a depender de qué tanto trabajo haya que hacer en cada uno. Si son ejercicios cortos, que probablemente sean algunos cuantos, y si son un poquito más de pensarlos, pues va a ir reduciendo. Todavía no la he formado del todo. La tarea, sí, se envía al campus. Yo ahorita solamente le subí el archivo y ya luego les voy a poner el apartado para subirlo. Y pues lo del ejercicio que me pregunta Luis, ese probablemente sea para el jueves, porque mañana todavía nos hace falta ver combinaciones con repetición. Y eso ya es lo último. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Lo de los números de catalán al final no lo voy a dejar como parte del contenido para la prueba. Seguramente lo voy a colocar como ejercicio de los que van a ser de exposición. Ok, y en el ejercicio 3 me preguntan que de dónde salen los unos. La respuesta es parte del truco, pues. O sea, estos unos no afectan esta multiplicación. O sea, si yo multiplico el n combinación k por esto, no afecta. Así que uno lo pone por conveniencia para que le cuadre con el teorema del binomio. O sea, no es algo que a uno se le ocurra de primera mano, pero aquí les estoy enseñando cómo este tipo de ideas. Y no sé si hay alguna otra. Bueno, entonces ya nos dio la hora, así que vamos a seguir mañana ya con el último tema y entonces que tengamos día y que como ya está la tarea, ya pueden irlo trabajando.